Buenas tardes, doña Laura, don Marco, doña Elizabeth. Vamos a iniciar la, la actividad en unos segundos. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense esta tarde con la conferencia El Retorno del Filibustero, El Fantasma de William Walker y los Usos de la Historia, por el doctor Marco Cabrera Gesseri. Estas conferencias revisten gran importancia porque ofrecen al público información muy valiosa para conocer con más detalle la campaña nacional, las batallas libradas por el ejército costarricense, el rol fundamental de quienes la lideraron y quienes las lucharon, así como todo lo referente al filibusterismo. Son recursos sumamente valiosos para la educación por ser temas estos de los programas de educación. Superior. Un agradecimiento al conferencista, al doctor Marco Cabrera, a la Academia Morista Costarricense, a su presidenta, la doctora Elizabeth Fonseca, a Diego Badilla de la Biblioteca Nacional y Daniel Ponilla de la Academia Morista, que apoyan la transmisión y logística de esta actividad. Y un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan esta tarde y a quienes posteriormente vean el video de la conferencia que permanecerá en los Facebook de la Biblioteca Nacional Costa Rica y de la Academia Morista Costarricense y los invitamos a compartirlo, así como compartir los videos de todas las actividades anteriores que han realizado estas dos instituciones. A continuación le doy la palabra a la doctora Elizabeth Fonseca. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Primero quisiera agradecer, como siempre, a la Benemérita Biblioteca Nacional en la persona de su directora, doña Laura Rodríguez por las facilidades que nos brinda para poder transmitir los eventos de la Academia Morista Costarricense por medio de esta plataforma. Ayer, primero de mayo, se cumplieron 165 años de la rendición de William Walker. Y para conmemorar este efeméride, el doctor Marco Cabrera Gesseric, nos ofrecerá la conferencia titulada El Retorno del Filibustero, el Retorno de William Walker y los Usos de la Historia. Marco Cabrera Jeseric obtuvo su doctorado en Historia en el año 2013 en Arizona State University. Desde el año 2019 labora como profesor en Gustavus Adolphus College en Minnesota. Cabrera es autor de diversos artículos, reseñas de libros publicados en periódicos, revistas y en medios digitales. Su libro principal es El legado de la guerra filibustera, identidad nacional y memoria colectiva en Centroamérica, publicado por Lexington Books en 2019. Este libro está en proceso de ser traducido al español, lo cual nos satisface enormemente en la Academia Morista. Eh, el doctor Cabrera ha sido recientemente nombrado como miembro correspondiente de la Academia Morista costarricense. Eh, como ustedes pueden observar, tenemos un conferencista de primera clase y eh, lo dejo con Marco para que haga su exposición. Muchísimas eh, gracias Elizabeth por, por sus palabras. Eh, gracias también, obviamente, a, a Laura Rodríguez, a la Biblioteca Nacional y a la Academia eh, Morista por organizar este este evento. Eh, y de hecho lo que menciona Doña Elizabeth eh, con respecto a mi libro. Eh, eh, es importante porque es precisamente parte de esa investigación que hice para el libro, que, la, la que quiero comentar eh, el día de hoy, eh, bajo el tema de la conferencia, el retorno del filibustero, el fantasma de William Walker y los usos de la historia. Eh, no sé si puedo compartir, Laura, un, unos, eh, unas diapositivas. No sé si las pueden ver. Ya las vemos. Perfecto. Entonces lo hago más grande, tal vez. Eh, el tema de hoy, de hecho, es, es un tema que, que tiene que ver más que nada con el cómo eh, eh, se analiza la figura de, de William Walker en la historiografía este, costarricense. Tal vez para empezar, eh, deberíamos eh, ver un poco la, las palabras de, eh, de Juanito Mora, justamente. Eh, el 20 de noviembre de 1855, en su primera proclama, eh, decía, la paz, esa paz venturosa que unida a vuestra laboriosa perseverancia, ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada. Una gavilla de avenidizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión Americana, no encontrando ya donde hoy están con qué saciar su veracidad, proyectan invadir a Costa Rica. Este, este tema es bastante importante y si ustedes pueden ver que marqué en, en letras amarillas eh, eh, una parte específica de, de esta proclama, es porque al leerlo nos hacemos una pregunta, obviamente. Esto es el, en, en noviembre de 1855. Eh, don Juanito habla claramente de qué, qué representan para él y para Costa Rica estos filibusteros, condenados por la justicia de la Unión Americana, dice él y eso es interesante porque recordemos que eh, Walker tiene solamente unos meses de haber llegado a Nicaragua y tiene solamente unas cuantas semanas de haber tomado el poder en Nicaragua y eh, obviamente la pregunta es cómo sabe Juanito mora tanto de William Walker y obviamente este William Walker no mmm, las palabras la situación no es extraña para él está bien informado de eh, la situación está bien informado que William Walker no está en Nicaragua solamente como invitado o como aliado en, en la parte de la, de la guerra civil este, de, en Nicaragua. No, perdóname un sí. segundo, es que no, no estás pasando las diapositivas, nos quedamos en la primera. Ah, qué curioso. Hmm. ¿Se ven ahora el, el movimiento de las diapositivas? No. Ah, qué curioso. Va de nuevo, ahora nos vemos nosotros. Vamos a ver si ahora sí se puede. ¿Qué tal ahora? Ahora sí, pasar a la segunda donde estaba en amarillo las letras de que te interesaba destacar. ¿Las ves ahí? Ahora sí. Perfecto. Entonces les doy unos segundos para que lean por lo menos las, las palabras en amarillo, este, para que el público la pueda leer. <coughs> Disculpen. Y, este, y tomen en, 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 en cuenta este, la intencionalidad de, de, de Mora. Les decía que, que lo que sucede con, con Mora es que obviamente está bien informado de la situación. Para él, William Walker no es simplemente una, una persona que llegó de casualidad a Nicaragua a unirse a la guerra civil eh, de allá, sino que él sabe muy bien quién es William Walker. William Walker, como ustedes pueden ver aquí, este, ya había participado en una expedición filibustera. En, eh, en el norte de México, en 1853, como pueden ver acá, llega a, a Sonora y a Baja California, toma esos territorios y declara una república independiente, la, de, la República de Sonora y Baja California. Esta aventura de William Walker no dura mucho, obviamente. Esta aventura dura unas cuantas semanas hasta que las milicias eh, mexicanas por fin lo derrotan y lo, y lo echan. Eh, William Walker regresa a California y de hecho es... Eh, confronta a la ley porque hay un sistema de una, una ley de neutralidad un acta de neutralidad en Estados Unidos que eh, no permite por lo menos oficialmente que ciudadanos estadounidenses invadan territorios eh, en, eh, ajenos verdad lo importante aquí también es entender que Mora no solo sabe quién es William Walker sino que está muy muy claro del movimiento filibustero un movimiento de aventureros, de mercenarios, de ejércitos privados, que, cuya función principal es la, la expansión de la esclavitud y el establecimiento de territorios en América Latina eh, controlados por anglosajones eh, con la intención precisamente de reinstalar la esclavitud y de, de expulsar a todos los eh, habitantes de la zona. Eh, Contradicción con, con cultura eh, eh, española o hispana, eh, instalar un gobierno este anglo y además de eso, eh, todo bajo el, el, el concepto racista del, manifiesto, del destino manifiesto. Eh, las tres personas que ustedes ven aquí, eh, a la izquierda, es eh, William um, August Pauls, que de hecho trató de conquistar la, la Florida española en la época de, la, de las guerras napoleónicas. Eh, en el centro, eh, uno, un filibustero bastante curioso de origen francés, Gaston uh, Rassoud eh, Bolbon, que trató de conquistar también la zona de Sonora eh, a principios de 1850 y a la derecha, este Henry Crabb, que de hecho este, atacó eh, también la zona de Sonora en 1857, al mismo tiempo que William Walker estaba aquí. No solo esto, no solo hay toda una tradición de filibusteros, por lo menos unos 40, 50 años de la llegada de Walker a Centroamérica, sino que es claro que la intencionalidad es tomar diferentes territorios de Latinoamérica. Eh, la invasión de Texas, para algunos historiadores, se considera una invasión filibustera victor eh, victoriosa, ¿verdad? Eh, exitosa en todo caso. Pero ha, ha habido intentos de tomar Cuba, de tomar, este, como ustedes vieron, Baja California, Sonora y obviamente Centroamérica. Para 1854 ya tenemos un filibustero, de hecho, en Centroamérica. Y no solo en Centroamérica, sino que en Nicaragua. Eh, Henry Kinney llegó a Nicaragua en 1854 al, al, al pueblo de, de Greytown, eh, mejor conocido como San Juan del Norte, eh, muy conocido, eh, eh, muy cerca, perdón, de la, de la frontera con Costa Rica, en la zona atlántica del país, eh, y trató de expandirse primero en el reino este mezquito, y su intención ahora, obviamente era tomar el resto de Nicaragua, pero es eh, expulsado en 1855. Obviamente... Eh, Juanito Mora está atento a todas estas noticias, sabe muy bien quién es Kinney, sabe muy bien obviamente quién es Walker. Por lo tanto, cuando Walker llega en 1855 a Nicaragua, se convierte en, en, en un dictador eh, militar de Nicaragua, eh, Juanito Mora sabe lo que, lo que va a suceder. Eh, como bien sabemos, Walker eh, tiene varios intentos de tomar estos territorios. Primero, Llega a Nicaragua en 1855, eh, sus fuerzas invaden Costa Rica en 1856, donde es derrotado, es expulsado y luego eh, es perseguido por las fuerzas costarricenses que entran a, a Nicaragua. Para mediados de 1856, el resto de las repúblicas centroamericanas también envían sus ejércitos, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y finalmente, como precisamente doña Elizabeth mencionó, el 1 de mayo de 1857... Eh, es, es forzado a rendirse y a dejar el eh, Nicaragua. Pero Walker intenta de nuevo, intenta regresar. El segundo intento se va a dar ese mismo año, 1857. Walker eh, llega en noviembre de ese año a la zona de la desembocadura del río San Juan, eh, penetra el río y entra a tomar el Castillo Viejo. Esta zona, por cierto, estaba ocupada por soldados costarricenses eh, desde mayo del 57, precisamente con la, con la idea de la posibilidad de que los filibusteros regresaran. El castillo viejo eh, es tomado por William Walker, que echa a los soldados costarricenses que, que estaban defendiendo el castillo, y, y después de unos cuantos días es finalmente eh, obligado a rendirse cuando... Una, una serie de, de barcos de la Marina estadounidense eh, bajo el comando de, de Hiram -Hir Paulding um, lo fuerzan o lo obligan a eh, rendirse y lo llevan de regreso a Estados Unidos. Obviamente, esta no es la última vez que Walker va a tratar de tomar Centroamérica. Lo interesante de este caso, 1857, obviamente, es eh, el, el, el entender un poco cómo percibían los costarricenses esta situación. Tengo aquí dos eh, recortes de, de dos artículos que fueron publicados en esa época, los dos de la crónica de Costa Rica, y si ustedes quieren leerlo eh, rápidamente, el, el, el artículo de la izquierda básicamente menciona la llegada de Walker, eh, pero en una forma un poco más positiva, eh, sin, mucha, sin mucha laraca. Sin embargo, el, el artículo del 19 de diciembre que ustedes pueden ver a la derecha, eh, ya menciona una situación más de, de preocupación, eh, les leo la primera eh, eh, oración completa, donde dice: el buen éxito que empezaba a tener la empresa de William Walker, que de insignificante y disparatada en su origen, se iba tornando amenazadora e importante, colmaba nuestra humillación. Es decir, ya para finales de 1857, la guerra filibustera se ha convertido en un trauma para los costarricenses. La guerra en sí misma, la pérdida de, de cientos de soldados, de vidas humanas, eh, el desastre económico, eh, la epidemia del cólera que, que, que siguió la guerra, eh, todo esto transformó a Costa Rica y creó un trauma del cual siento que la única forma de escaparse el costarricense fue adoptar ese trauma y convertir la guerra filibustera en un símbolo de resistencia. Esta preocupación que se muestra aquí en, la, en, la segunda, en el segundo artículo eh, precisamente nos señala el cómo poco a poco ese trauma, precisamente porque se repite varias veces, va a ser una idea constante en la identidad nacional costarricense. William Walker intenta una vez más en agosto de 1860 eh, tomar Centroamérica. Eh, llega en agosto, es capturado por fuerzas británicas, entregado a los hondureños que lo fusilan en el puerto de Trujillo en septiembre de 1860. Y ese es el fin de Walker, pero no necesariamente el fin de la idea de la guerra filibustera como una especie de trauma. Hay que sumar el trauma de... De, de la guerra filibustera con el trauma del conflicto también uh, interno en Costa Rica, eh, que termina obviamente con el asesinato de Juan Rafael Mora también en 1860. Es importante porque a partir de 1860 podemos pensar que los costarricenses eh, desarrollan un interés muy grande en la guerra filibustera, pero resulta que el gobierno que toma el poder después de Mora es básicamente un gobierno defini definido como antimorista. Este, esta dinastía, si se quiere, de tres presidentes, primero José María Montalegre, Jesús Jiménez Zamora, José María Castro Madrid y de nuevo Jiménez Zamora al final, eh, toman el poder con una actitud eh, en la cual quieren borrar toda memoria del periodo de, del presidente Mora. El, el nombre de Mora, de hecho, no, no se vuelve a mencionar después de 1860 en ningún periódico, en ningún documento. Y la intención es clara. Hay que borrar la memoria de Mora. Lo interesante es que Mora ha sido reconocido como uno de los eh, eh, líderes principales durante la Guerra Filibustera. Y cómo hablar de uno de los momentos más importantes de la historia costarricense sin mencionar a Juanito Mora es imposible. Por lo tanto, este grupo de, de líderes deciden borrar también la memoria de la Guerra Filibustera. Esa es el, eh, la época de lo que yo llamo la nueva era. Precisamente porque el periódico más importante de la época eh, se llamaba así. Y era un, un periódico definitivamente antimorista. Entonces, por, por, esa, por ese motivo decidí utilizar este nombre del periódico para llamar a, este, a esta época específica de la, de la historia costarricense. Como ustedes pueden ver, la, la nueva era termina en 1870 y termina porque llega un nuevo grupo al poder, una nueva dinastía. A este grupo le llamo el, el, el Alajuelato por su conexión cercana con la ciudad de Alajuela. Como ustedes pueden ver... Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto tienen algunas cosas en común. Eh, hay una conexión fuerte con Alajuela, eh, pero también hay una conexión, conexión muy fuerte con la idea de uh, lo militar. Y esto obviamente va a conectar también con la idea de la guerra filibustera. Tomás Guardia, casado con una Alajuelense, aunque nacido en Bagaces, eh, eh, en Guanacaste, eh, llega a Alajuela, se casa con una Alajuelense, y aunque es presidente de Costa Rica y por lo tanto trabaja la mayoría del tiempo en San José, también reside en Alajuela en, en varias ocasiones, incluso gobierna desde Alajuela, y finalmente en 1882, siendo presidente activo, muere en su casa de habitación en Alajuela. Eh, es sucedido por Próspero Fernández, eh, su cuñado, y Próspero Fernández, aunque él sí no tiene ninguna conexión con Alajuela, eh, directamente, resulta que su yerno es a la juela en Senato, Bernardo Soto. Cuando muere Prospero Fernández, también muere siendo presidente, Bernardo Soto asume el poder. Bernardo Soto no solo nació en Alajuela, sino además de dos familias muy tradicionales de esa ciudad, los Soto y los Alfaro. Por eso utilizo el término a la para establecer cierta conexión clara entre estos líderes. Este grupo de líderes son los que van a recuperar la guerra filibustera y van a cerrar el, el, la época del silencio de la nueva era. ¿Cómo? Todo esto empieza, de hecho, en 1873. El 26 y el 27 de abril de ese año, Tomás Guardia decide organizar este, um, una serie de banquetes y fiestas para conmemorar el tercer año de haber llegado al poder. Se dan varios discursos durante el banquete y una de, los, de, los, um, de las personas principales, políticos principales de esa época, era Lorenzo Montúfar un liberal guatemalteco eh, que trabajaba en ese momento para el, el gobierno de Guardia, toma la palabra y presenta una, una narrativa muy interesante. Lorenzo Montúfar describe que el gran momento de la historia costarricense fue la guerra de 1856 y 1857, en la cual se defendió la independencia de toda Centroamérica. Esto obviamente cala hondo en Tomás Guardia, que, que había sido héroe de esa guerra justamente. Tomás Guardia participó especialmente durante la batalla de San Jorge y obviamente la mención de la guerra filibustera le da cierta legitimidad también en el poder. Es decir, yo fui héroe de la guerra filibustera y la guerra filibustera es el momento más importante de la historia costarricense. Lorenzo Montúfar además continúa hablando de dos personajes muy importantes. Él dice que se debe recuperar también la memoria del presidente Mora y de José María Cañas. Y no solo eso. Se deberían tomar los cuerpos, tanto de Mora como de Cañas, y hacerles eh, eh, volverlos a enterrar de forma oficial con todos los honores. Esa es la primera vez que se menciona el nombre de Mora y el nombre de Cañas desde 1860 en cualquier evento o en cualquier periódico. Y obviamente, para Tomás Guardia, no solo la guerra filibustera es importante, sino que además Tomás Guardia era subalterno del general Cañas y tenía una gran admiración por Cañas haber eh, escuchado de nuevo el nombre de cañas obviamente lo, lo toca y es por eso que eh, para tomás guardia es eh, va a ser un momento muy importante para retomar la idea de la guerra filibustera y fomentar el recuerdo de estos eventos ese mismo año se van a dar dos cosas muy interesantes primero se da la publicación del primer libro en el cual se menciona la guerra filibustera ese año se publica La Guarda del Campamento, una zarzuela, le llamaron en ese momento, una especie de, de opereta. Eh, lo interesante de este libro, eh, publicado, por cierto, escrito por José Manuel Lleras, un, eh, un escritor eh, colombiano exiliado en ese momento en Costa Rica, eh, publica un libro eh, básicamente narrando de alguna forma un poco ficticia eh, la, la batalla de Rivas. Siendo la batalla de Rivas, va a utilizar personajes históricos reales y va a retomar el nombre de tres personas que todos recordamos. Primero, uno de los principales héroes de este libro va a ser el presidente Mora. El segundo héroe que Llegas menciona es José María Cañas. Y el tercero, también mencionado en la Guardia del campamento, es Juan Santa María. Este libro, por lo tanto, va a ser... Eh, importantísimo para empezar a activar esta memoria de la guerra filibustera, pero también otros eventos internacionales van a ser muy importantes. Ese mismo año, Buenaventura Carazo, un aliado de Guardia en 1870, eh, que lo ayudó a llegar al poder, eh, se va a entrar en conflicto con Guardia, deja el país eh, exiliado y empieza este, a moverse en los círculos diplomáticos centroamericanos. Y poco a poco eh, empieza a ayudar a formar una especie de alianza en contra de Tomás Guardia, lo que luego los periódicos costarricenses van a llamar la Cuádruple Alianza. Esta es la, la unión de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, con la gran posibilidad de invadir Costa Rica y específicamente para derrocar a Tomás Guardia. Dos recortes más de periódico que tengo para ustedes: del periódico El Costarricense, con una R, así se escribía. Este, interesantemente, la, el primer artículo que ustedes pueden ver a la izquierda es, es derecho hecho una republicación en este per, periódico de un panfleto que fue tirado en la ciudad de La Juela. Es decir, ese panfleto eh, posiblemente no exista porque simplemente se repartió en las calles, pero el periódico costarricense eh, eh, afortunadamente decidió reimprimirlo. Re y un aspecto interesante de este, de este documento es que está llamando la atención de los costarricenses sobre la posibilidad de una invasión. Pero además a, alienta a los costarricenses a estar preparados y especialmente a estar preparados espiritual y anímicamente. Como ustedes pueden ver en la parte que marqué, dice, si los nicaragüenses quieren venir a buscarnos, que vengan. Nada tememos. Recordamos todavía la guerra nacional cuando vimos allá rendi, re, reunidas las fuerzas de todas las otras repúblicas para defender nada menos que la independencia de Centroamérica. Entonces nos batimos todos en ese mismo Nicaragua, luchando contra el filibusterismo. Es decir, esta invasión, de, esta posible invasión que viene desde el norte, que viene desde Nicaragua, no puede ser otra cosa que la posibilidad del regreso de un filibustero. Esa es la conexión que obviamente esta gente está haciendo. Unos cuantos días después, el 12 de septiembre, el mismo periódico, eh, de hecho, publica un discurso que Tomás Guardia le dio a los soldados costarricenses. Tomás Guardia eh, entiende que la invasión es inminente. Eh, reúne al ejército costarricense en la plaza del de, Parque de la Sabana, donde está actualmente el Parque de la Sabana, y allí les da un discurso. Y a, obviamente los, los, los tratan de entusiasmar, de, de levantarles el ánimo, etcétera Y una parte importante es eh, esta parte que también marqué. Los que han creído que con, que con esas especies pueden crear una situación embarazosa, olvidan que vosotros sois los hijos de los defensores de la independencia nacional en 1856. Es decir, podemos ver que tanto en, en forma oficial como en forma extraoficial, el discurso de cualquier invasión, de cualquier ataque a la soberanía nacional en Costa Rica se va a tomar como el retorno de los filibusteros. Es por eso que Tomás Guardia va a ser el primero que va a hacer el, la celebración de, la, de los recuerdos de la Guerra Filibustera eh, como una fiesta nacional. Tal vez corrijo, el primero de hecho fue el mismo Juanito Mora, el cual instituyó el primero de mayo como feriado oficial en 1857 y de hecho lo celebró el primero de mayo de 1858 con una misa, con un baile, etcétera, etcétera. Pero eh, después de esas celebraciones de Juanito Mora, eh, recordemos que la Guerra Filibustera se había olvidado. Es en 1877 que Tomás Guardia decide eh, retomar el primero de mayo y retomar las celebraciones también. Y de hecho pasa un decreto en el cual todos los edificios públicos de Costa Rica tienen que estar adornados con, las bandera, con la bandera de Costa Rica durante todo el día del primero de mayo. Lo cual obviamente nos dice, este es el inicio de la eh, celebración oficial y popular también porque esto incluía también eh, eh, un Te Deum en la catedral este, de, de San José, incluía una fiesta y otras reuniones, In, inicia también las celebraciones populares recordando la derrota de Walker. Para 1878 se va a repetir una situación similar. Federico Mora, otro exiliado durante la época de guardia, también eh, decide irse, vive en, en, en Nicaragua y decide organizar una invasión para tomar el poder y derrocar a Guardia. Lo interesante es que Federico Mora entra no por la zona de Guanacaste, sino más bien por el Atlántico. De nuevo, tengo una parte marcada aquí en un articulito publicado por el periódico El Pueblo el 25 de enero, en el cual dice, ya tenemos la guerra en el país. Don Federico Mora ha invadido el territorio de su patria con filibusteros por el lado de Limón. Es decir para los costarricenses cualquier posible invasión del, del territorio nacional cualquier ataque la soberanía nacional la soberanía nacional tiene que venir de los filibusteros el periódico oficial la gaceta eh, publicó ese mismo día también otro documento como usted lo ven también este menciona a Federico Mora se han insurreccionado dentro del país sin que sino que deben correr la suerte de los filibusteros con quienes han hecho causa y luego anuncia un decreto eh, eh, presidencial que me parece muy interesante, lo pueden ver en la segunda parte del, del segundo artículo. Artículo 1 de este decreto, los invasores de la república, en el caso actual, considerados como filibusteros por el derecho de gentes, quedan fuera de la ley. Eso es interesantísimo, porque el mismo eh, Juanito Mora había pasado también un decreto similar eh, durante la guerra filibustera. La idea es muy simple, los filibusteros son piratas y bajo la ley internacional los piratas están exentos de la protección legal de un prisionero de guerra porque no son soldados normales eh, y por lo tanto no, no merecen ni presión ni juicio sino que deben ser ejecutados inmediatamente eso es lo que está a, a lo que está eh, recordándonos este artículo es decir el mismo guardia nos refiere a lo que el mismo eh, Juanito Mora había hecho unos cuantos años antes en 1879 de nuevo Tensiones, en este caso con Guatemala, eh, el presidente de esa época, justo Rufino Barrios, un liberal igual que, que Tomás Guardia, eh, dictador igual que Tomás Guardia, sin embargo, no se llevaban muy bien. Y estas tensiones eh, crean la posibilidad de una invasión guatemalteca a Costa Rica para derrocar a Guardia de nuevo. Bueno, resulta que obviamente los periódicos en esa época también responden. Y me encontré también igual dos articulitos que quería compartir. Eh, los dos son del mismo per, per, periódico, El Ferrocarril. El primero del 3 de noviembre este, habla de la posibilidad de que Guatemala se una a Salvador y a Honduras para invadir, y dice insensata pretensión, el soldado que conquistó in, inmarcesibles laureles en los campos de San Jorge, Rivas y Granada, obviamente aquí se están refiriendo al soldado que, que, que peleó en la guerra filibustera, en este caso específicamente Tomás Guardia. Eh, es decir... Tomás Guardia es la personalización de la guerra filibustera en este momento. Recordemos que él es el presidente y además es un dictador, ¿verdad? Eh, lo interesante es que se, hace, se establece fuertemente esa conexión entre cualquier conflicto político que amenace a Costa Rica y la guerra filibustera. El segundo artículo es fascinante porque son dos páginas en las cuales el autor este pone a competir a Guardia y a Barrios y este explica las cualidades y los atributos de cada uno de estos eh, presidentes. Eh, como ustedes pueden ver, debajo de la parte que, que he marcado en naranja, dice, Barrios se dio a conocer como un rebelde montañés vertiendo sangre de hermanos. En cambio, guardia, si se van para arriba un poquito, se rebeló a la patria derramando su sangre en la guerra nacional contra los filibusteros. Es decir, guardia por haber peleado contra los filibusteros es una persona... Eh, eh, honrada. Barrios, en cambio, es una persona que solamente eh, pelea contra su propia gente. Muy curiosa la, 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 el manejo de, la, de, la, de las ideas aquí, pero de nuevo, refuerza el concepto. El ataque contra Costa Rica es un posible retorno de los filibusteros. Y el ataque se va a dar seriamente años después, en 1885, el mismo presidente guatemalteco, Justo Rufino Barrios, decide. Eh, declarar la unificación de toda Centroamérica. El decreto eh, lo pasan en Guatemala, el Congreso, lo aprueban obviamente y deciden que toda Centroamérica es un solo país y que cualquiera que se niegue a, eh, a unirse a Centroamérica es un traidor. Honduras se une a Guatemala, El Salvador coquetea con, mon, con unirse a, a Guatemala y Honduras y al final decide, decide no unirse y más bien reaccionar en contra de esta unión forzada. Nicaragua y Costa Rica eh, eh, también protestan y preparan sus ejércitos para marcha, marchar contra Honduras. Resulta que justo Rufino Barrios eh, invade El Salvador y en la batalla de Chalchuapa, en marzo de 1885, eh, de hecho muere eh, durante esa batalla y obviamente esto termina su expedición, su aventura. El Congreso de Guatemala, de hecho, eh, eh, elimina el decreto de unificación centroamericana en ese momento. Pero la guerra de 1885, que bueno, Costa Rica nunca peleó, sin embargo, el ejército eh, eh, se movilizó y, y, y estaba cerca de la frontera de Nicaragua cuando se, se dieron cuenta que, que ya había muerto este Barrios. Eh, este hecho marca también una, una nueva era de, de desarrollo de la narrativa de la guerra filibustera. Bernardo Soto eh, va a tomar el poder en 1885, justamente Prospero Fernández muere en Atenas eh, marchando con los soldados costarricenses que van a pelear contra Barrios. Bernardo Soto es el primer designado y este es elegido presidente, por lo menos temporal. Va a tomarse, eh, va a tomar eh, eh, esa situación a cargo. Ese mismo año eh, rebautiza dos vapores de guerra que Costa Rica tiene con los nombres de Mora y Santa María. En 1886, dándose cuenta que no solo en, de forma militar se puede promover la imagen de la guerra filibustera, Bernardo Soto eh, eh, le, eh, le da fondos a Lorenzo Montúfar para que estudie la guerra filibustera. En 1887, el gobierno de Bernardo Soto también da fondos para que se eh, construya la estatua Juan Santa María. También llama a donaciones para que se eh, eh, paguen parte de los costos de la construcción de la estatua de Juan Santa María. Ese mismo año también crea el Parque Juan Santa María en Alajuela y al año siguiente decreta la construcción del Monumento Nacional, el monumento que en este momento está al frente de la eh, Biblioteca Nacional en San José. Hablando de, de formas no militares de, de, de promover la memoria de la guerra filibustera, Bernardo Soto se da cuenta que en 1883 Fabio Carnevalini publicó un libro que es muy amenazante para Costa Rica. Fabio Carnevalini es un italiano que, que se muda a Nicaragua muy joven y después de unos cuantos años eh, publica el libro La Guerra en Nicaragua. Este libro es una traducción del libro que William Walker escribió en 1860. Es decir, es una, es una versión de la Guerra Filibustera desde el punto de vista del filibustero. Y resulta que no hay ningún otro libro que hable sobre la guerra filibustera. Por eso es que en 1886 Bernardo Soto decide darle dinero a, a Lorenzo Montúfar para que haga una investigación sobre la guerra y en 1887 ese libro es finalmente publicado. Lorenzo eh, Montúfar lo publica primero como parte de una serie de libros eh, que le llama el, La Reseña Histórica de Centroamérica. El tomo séptimo es el dedicado específicamente a la guerra filibustera. Y eh, Lorenzo Montúfar de hecho utiliza varios documentos eh, eh, prestados por el gobierno para poder este, eh, escribir este libro. Todavía se puede encontrar este libro con otro nombre. El Museo Juan Santa María lo publicó en el 2000 originalmente, que es la, la copia que ustedes ven a la derecha. El libro se llama Walker en Centroamérica. Eh, si no me equivoco, hay una nueva edición que salió hace un par de años de este libro también. 1886 eh, va a ser otro año también muy importante, no solo por la cuestión del libro que mencionaba, sino por la, el intento de rescatar todo lo que tenga que ver con la guerra filibustera. Eh, la Chirimía, otro periódico eh, de la época, es el primero en publicar algo que mencione la batalla Santa Rosa el 20 de marzo, como pueden ver en el artículo de la izquierda. En el centro, eh, eh, ustedes pueden ver dos páginas distintas del periódico La Chirimía del 11 de abril. Y este, lo que me parece fascinante es que eh, el artículo eh, menciona o trata de rescatar los nombres de algunos héroes de esa, de esa guerra. Eh, obviamente, si ustedes leen acá, dice, no podemos prescindir de mencionar dos nombres que por la condición de alto magistrado el uno y de sencillo hijo del pueblo el otro, creemos que pueden considerarse como los extremos de la cadena de la gloria que envuelve a Costa Rica en Rivas el 11 de abril de 1856, Juan Rafael Mora y Juan Santa María. Si ustedes ven la página, la segunda página, también mencionan después a José María Cañas y a Juan Alfaro Ruiz. El primero de mayo también publican otro artículo, obviamente celebrando la rendición de Walker, en las cuales empiezan a mencionar otros eh, famosos héroes, el coronel Cauti, el sargento mayor eh, Máximo Blanco, el capitán Jesús Alvarado y el soldado Nicolás Aguilar. Es decir, en esta época todavía no hay una idea clara de quién es el héroe nacional. Eh, se está buscando todavía una fecha, además, que sea la, la, la más importante, aunque obviamente desde 1877 el primero de mayo se ha estado celebrando, ¿verdad? Eh, recuperando la idea que eh, Juan Rafael Mora impuso en 1857 y 1858. Esto va a crear toda una ola de reconocimientos y de conexiones con la guerra filibustera. Eh, la música también es partícipe en esto. El himno del primero de mayo, por ejemplo, eh, se escribe en 1888. Y en 1891 aparece el himno Juan Santamaría, el mismo año en el cual se inaugura la estatua de Juan Santamaría en la ciudad de Alajuela. Cuatro años después se inaugura la, el Monumento Nacional. Les decía, este monumento justamente está al frente de la Biblioteca Nacional ahora en San José. Además, las artes plásticas también es, se van a, a meter en esta cuestión: esta cuestión de celebrar o de, de entender la guerra filibustera. Enrique de Chandi. Eh, eh, pinta este trabajo llamado la, la quema del mesón en 1896. Pero obviamente la, la guerra filibustera, aunque ya se empieza a consolidar como imagen, necesita repetición, repetición de eventos. Si no hay una amenaza a la, a la soberanía costarricense, eh, no hay un recuerdo de los filibusteros en Costa Rica. En 1898, de nuevo hay tensiones con Nicaragua, cuestiones fronterizas. Y como ustedes pueden ver, hay un recuerdo de, este, de la guerra filibustera. En el artículo del Diario de Costa Rica del 8 de marzo, menciona la actitud de Costa Rica el año 1873, refiriéndose, si ustedes recuerdan, a la posible invasión eh, en ese momento y a cómo guardia preparó el ejército para eh, detener esa invasión. El otro artículo del 10 de marzo, también del Diario de Costa Rica, incluso menciona a algunos generales de Nicaragua y los compara con los hombres de Walker, diciendo que ni siquiera eran tan buenos como los hombres de Walker. Es decir, de nuevo, cualquier posibilidad de afrenta contra el honor nacional siempre va a recordar a los filibusteros. Lo mismo sucedió en 1921, cuando eh, Panamá y, esta, y, y Costa Rica entran en, en guerra, la, la llamada guerra de Coto también, eh, igual los periódicos eh, empiezan a, re a reaccionar, eh, pero también el público. Esa es una época en que los mismos soldados eh, voluntarios deciden formar sus propios batallones para ir a, a pelear con, contra Panamá. Eh, hay unos periódicos que mencionan algunos de, esos, de los nombres de esos batallones. Eh, otro que menciona algunos de, de los nombres de esos batallones es eh, Carlos Luis Fallas en su libro Marco Ramírez. Y los nombres son, son obvios: eh, el batallón Mora, el batallón Santa María, el batallón 11 de Abril. Es, es claro. Que, que, que la afrenta en contra de Costa Rica significa un regresar a la guerra filibustera. La Tribuna, un periódico costarricense, eh, publicó el 6 de marzo de ese año, justamente, o republicó, si ustedes quieren, la, la misma proclama que les enseñé al principio de esta presentación. Eh, la paz, esa paz venturosa que unida a nuestra laboriosa perseverancia, este, este um, inicio, de la eh, proclama de, de Mora de 1855, es precisamente un llamado para estar listos, porque en cualquier momento los filibusteros van a regresar. En este caso, vienen del sur, pero siempre serán filibusteros en ese caso. La guerra filibustera se convierte ya para, para principios del siglo XX no en una cuestión nada más nacional, sino que va a, a ir más allá de las fronteras y a producir cosas muy interesantes. Por ejemplo, en estas tres imágenes que ustedes voy, pueden ver acá. A, a la izquierda eh, eh, la publicación de puede que me equivoque pero creo que es el primer libro de ciencia ficción eh, publicado eh, por un costarricense en Costa Rica eh, la novela de Carlos Gallini La caída del águila es una novela fascinante porque es una respuesta al imperialismo estadounidense de, de esa época Recordamos, recordemos que al principio del, del, del siglo XX se da la toma de, de Panamá por parte de Estados Unidos, se, eh, invaden y ocupan Nicaragua, invaden y ocupan Cuba, lo mismo en República Dominicana, etc. Eh, todo este proceso de expansión eh, del imperialismo estadounidense. Y Carlos Gallini decide escribir un libro eh, en un universo paralelo en el cual hay una resistencia en contra de este imperialismo. Y resulta que el líder de esta resistencia es un descendiente directo de Juanito Mora. Obviamente, no sé si decirles el final de la novela o si mejor la buscan y la leen, pero eh, lo importante es eso. Eh, el héroe principal de esta novela, en la cual se trata de derrotar al imperialismo estadounidense, es un descendiente de Juanito Mora. La segunda foto en el centro, José Vasconcelos, eh, candidato a presidente eh, en México, eh, también fue ministro de Educación en esa época, un intelectual muy importante, eh, de hecho en 1930. Eh, da un discurso en el cual propone que Juan Santa María se convierta en el héroe eh, nacional de Latinoamérica, precisamente por su condición de luchador en, eh, por la defensa de la, de la soberanía nacional en contra de las invasiones estadounidenses. Otro, otra historia eh, interesante es la de Will Rogers. Will Rogers. Eh, eh, era un comediante muy famoso en los años 20, 30 y 40 en Estados Unidos, también eh, vaquero de varias películas. Resulta que Will Rogers eh, eh, dio una gira por varios países y llegó a Costa Rica en abril de 1931. Y en parte de la entrevista que le hacen a Will Rogers, él responde con una cuestión muy interesante. Él dice, miren, eh, hoy es 11 de abril aquí en Costa Rica. Y como estadounidense me siento exactamente como un británico se sentiría en Estados Unidos un 4 de julio. Es decir, que incluso eh, una persona con, que, que no tiene raíces en Costa Rica o en Centroamérica reconoce el valor de, de la simbología de la guerra filibustera y obviamente en este caso se entiende a sí mismo como representando a un filibustero, ¿verdad? Muy interesante la, la anécdota. La política nacional también va a continuar eh, eh, siendo parte de esta demostración de la importancia de la guerra filibustera con la invasión al territorio nacional. Eh, y digo, hago esta conexión con nacional e internacional porque en 1955 se da una invasión desde Nicaragua a territorio costarricense. Eh, la gran mayoría de los que invaden, de hecho, son costarricenses y son exiliados de la guerra de 1948. Y en este momento, eh, Figueres está en el poder, Figueres padre, eh, obviamente, y, este, y los líderes de, de los grupos exiliados incluyen, obviamente, a Teodoro Picado, eh, detrás de, de ellos también Abel Pacheco, Calderón Guardia, etcétera, otros líderes de, de estas de esas otras facciones eh, políticas costarricenses. En todo caso, lo que sucede es que después de varias batallas, eh, los invasores llegan a Santa Rosa, donde son eh, derrotados. Es básicamente la, 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 más, la, la batalla más importante de este, de este conflicto. Y se retiran. Y es muy interesante porque obviamente el gobierno figuerista en ese momento no pierde la oportunidad para inmediatamente aprovechar la situación de que la batalla se dio en la Hacienda Santa Rosa para comparar de nuevo a los invasores con filibusteros. Los periódicos como La República del 18 de enero 1955 de menciona, definitiva, como la, de, como la de hace un siglo, fue la batalla de, de, de Santa Rosa. Y de hecho ustedes van a la Hacienda Santa Rosa, van a encontrar esta placa que ustedes ven a la derecha. Francisco Orlich, en ese momento todavía no era presidente, esto fue mucho antes, eh, en un discurso dijo estas palabras, las cuales en este momento pueden ustedes encontrar en la Hacienda Santa Rosa. El que con aviesa intención iba, invade Costa Rica, de Santa Rosa no pasa. De nuevo, la conexión entre posibles invasiones y la guerra filibustera como parte del orgullo nacional. Sigamos moviendo más, más cercanos a la época actual. En 2003, eh, no sé si algunos de ustedes recordarán, pero... El presidente Abel Pacheco hizo un movimiento diplomático muy raro, en mi opinión, muy interesante, eh, en el cual eh, decidió apoyar la invasión de Irak por Estados Unidos. Eh, en un movimiento diplomático en el cual eh, el presidente Bush eh, llamó a este grupo de, de países que se unían a, a Estados Unidos como The Coalition of the Willing. Eh, lo, Traté de traducirlo lo mejor que pude, como la coalición de los dispuestos, todavía no estoy seguro si de es la mejor palabra, pero bueno. Eh, la cuestión es que hubo una serie de protestas, porque parte de la entidad nacional costarricense actual tiene que ver con el rechazo al militarismo, con la cuestión de, de, de la paz, de la neutralidad, de la falta de ejército, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ver que un presidente costarricense decida apoyar una invasión de un país a otro, eh, es una disonancia cultural si ustedes eh, se ponen a pensar un poco. Es muy interesante que huelgando en los periódicos de nuevo me encontré eh, eh, que unos periodistas le preguntan a una de las personas en las protestas que, que, que por qué está protestando, que qué piensa el gobierno. Y el, la persona le responde, ellos son los filibusteros, el gobierno. Si se unen a los que hacen la guerra es porque son como los filibusteros. Es decir... De nuevo, cualquier ataque a algo que es importante para el orgullo nacional tiene que venir de los filibusteros. Esto lo vamos a ver de nuevo en 2007, cuando se da el, el gran conflicto de del aprobar o no eh, al, al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Eh, Costa Rica es, creo que, el único país de los que se unen a, la, a, a este tratado que de hecho, eh, en el cual hay masivas protestas y en el cual se llama por fin a un, re, un referéndum para decidir la situación, se crean dos bandos, los del sí al, al TLC y los del no al TLC. Y una cuestión muy interesante es que los del no al TLC van a ver esta posibilidad de unirse al Tratado de Libre Comercio como una especie de invasión comercial y económica, pero además, además de eso legal al sistema costarricense, porque obviamente eso significa que el Tratado de Libre Comercio... Va, va a irrumpir en a la legalidad de la Constitución Nacional, es decir, de la soberanía nacional. Y Por lo tanto, no es nada raro que el grupo del No Al TLC eh, van a usar especialmente la imagen de Mora y de la Guerra Filibustera como eh, símbolos de sus protestas. Ustedes pueden, pueden ver esta foto tomada de una de esas protestas. Eh, a la derecha pueden ver el, 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 el póster más más claro, fuera a los filibusteros modernos. Y obviamente los filibusteros modernos son aquellos que están a favor del TLC eh, pueden ustedes ver ahí a Oscar Arias, a Laura Chinchilla eh, hay otro eh, pequeño rótulo a la izquierda gobierno filibustero vende patrias, o sea de nuevo esa conexión entre ser filibustero y atacar la soberanía nacional la figura de, de, de Mora, eh, aunque ya muy reconocida obviamente como uno de los héroes nacionales va a tomar mucho más relevancia y políticamente se, se va a usar eh, mucho más a partir del 2007 esto, obviamente, aunado al, a que en el 2006 obviamente se celebran los 150 años de la guerra contra los filibusteros. Entonces, hay una conexión ahí también este, temporal, ¿verdad? Lo interesante es que esto va, va a levantar eh, la imagen de Mora eh, mucho en la memoria del costarricense, tanto así que para 2010, eh, Juanito Mora por fin va a recibir el título de héroe nacional. Eh, cosa muy interesante, eh, eh, porque yo, por lo menos, antes de 2010, ni siquiera tenía idea de que Juanito Mora no era oficialmente un héroe nacional. Obviamente, eh, gracias a una serie de, de políticos, historiadores y otro grupo de, de personalidades se eh, lograron por, por fin uh, impulsar esta, esta idea. Pero de nuevo, no solo en política, no solo en la economía, no solo en literatura, resulta que cualquier cosa que pueda dañar la imagen costarricense o el esfuerzo de los costarricenses también es una amenaza que puede venir de los filibusteros. Así que los voy a dejar con este video, ya para cerrar. Vamos a ver si puedo. Hmm. Esto no me lo esperaba. Ahora, para <laughs> los amantes de Kung Fu Kung Fu William disfrazado. Juan Cristo, Gringate, venía al cine a ver El Compromiso, una película de Óscar Castillo. Próximo estreno, viernes 29 de abril. Como pueden ver, incluso un atentado contra la posibilidad de, de expander la cultura costarricense también es un atentado que tiene que venir de los filibusteros. Como les decía, esta investigación obviamente está basada en, en, en trabajo que ya he hecho y he publicado en, en, en mi libro, The Legacy of the Philip Buster World, que, por cierto, gracias a, a doña Elizabeth Fonseca y a la, eh, a la Academia Morista, eh, eh, vamos a tratar de, de, de publicarlo en español. Eh, una versión obviamente aumentada y corregida, no va a ser la misma versión, eh, que ojalá tal vez pueda salir el próximo año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Marco por su conferencia, que nos ha dado realmente en qué pensar. Quisiera preguntarle a Doña Laura Rodríguez si ya tenemos comentarios o preguntas para eh, el conferencista de hoy. Vamos a revisar el Face. Buenas tardes, doña Laura. Eh, bueno, en, la, en el chat no tenemos consultas por el momento. Si sí hay felicitaciones, ¿verdad? Una eh, señora, doña Dinora Carballo, nos consulta si va a estar la, esta conferencia eh, disponible para verla eh, después, porque lamentablemente llegó tarde. Y efectivamente vamos a tenerla aquí en nuestro en nuestro perfil porque está bastante interesante, la van a poder ver una y otra vez y compartirla con otras personas, muy importante. Pero por el momento si no tenemos consultas. Para Daniel Bonilla, ¿tendrá consultas? Voy a fijarme yo. Qué curioso, dice Daniel que él tampoco tiene preguntas. Quiere decir, o oh, que estuvo muy, muy claro, hay una, una felicitación de, eh, de Miguel Picado que dice que le agradó mucho la conferencia. Que yo sepa nada más, pero yo sí quiero hacer una observación. O un comentario, tal vez así nuestra voz, nuestro público se anime mientras tanto a hacer las consultas. Quiero hacer un par de comentarios. Eh, uno es que yo no, no comenté, porque no venía al caso, pero Marco también tiene estudios de psicología. Y ese, ese pasado no es tan pasado, es un presente también porque me llama mucho la atención cómo Marco habla de los traumas, pero traumas de la patria, como lo fue la guerra del 56, como lo sigue siendo el asesinato de don Juanito Mora y del general Cañas, que todavía genera partido. La gente toma posición todavía a estas alturas del siglo XXI sobre aquellos hechos y, y tiene sus detractores y sus defensores. Entonces, esto eh, a mí me parece que eh, realmente la palabra trauma aplica perfectamente como un trauma colectivo, ¿verdad, Marco? Es correcto, Elizabeth. Y tal vez para... Para sumarme un poco a lo que usted menciona, es correcto, sí tengo estudios en psicología y obviamente eso me ayuda a entender un poco este, este tema, pero además de eso, eh, parte de mi entrenamiento como historiador eh, refleja un poco el, el aspecto de la historia cultural, en especial de lo que se llaman los estudios de memoria. Y este tipo de, de análisis eh, entiende que las sociedades eh, se unen, se pueden unificar a través de historias comunes. Lo interesante es que estas historias comunes, obviamente, es parte de la memoria colectiva. Pero lo interesante de la memoria colectiva es que es una memoria que puede transformar la memoria individual. Esto ya lo han estudiado varios este, sociólogos eh, eh, anteriormente. Eh, hay un caso muy interesante eh, que se habla del, del, eh, en Francia eh, sobre un trauma de la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver de nuevo con el discurso de la nacionalidad y de la identidad. En el caso de, de Francia, Está la situación de los colaboradores de los nazis y al mismo tiempo ser parte de la resistencia en contra de los nazis, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cuál es la historia verdadera? Obviamente todos los franceses quieren decir, nosotros somos los que estuvimos peleando en contra de los nazis. Bueno, ¿qué hacemos con esa parte de Francia que apoyó a los nazis y que a veces incluso eh, eh, colaboró directamente con, con, con la invasión? Entonces, es, es, es este asunto de, de cómo maneja uno esos traumas al igual que el individuo. ¿Cómo reconcilia uno de sus propios rollos, verdad? Eh, como usted lo menciona, doña Elizabeth, el asunto del trauma puede ser colectivo también y eso definitivamente la guerra filibustera es eh, lo es. Sin duda alguna. Y Marco, siguiendo con, con tu razonamiento, eh, yo te pediría que hicieras para la gente que nos sigue. Eh, una pequeña aclaración de la diferencia entre historia y memoria, porque a veces la gente eh, piensa que son exactamente la misma cosa y para nada lo son. Es correcto, Elizabeth, sí. Um, yo siempre lo explico de una forma muy sencilla, para, especialmente para mis estudiantes. Historia es lo que pasó, memoria es lo que decidimos recordar. Es decir, eh, puede que una batalla que tengamos toda la información de cuánta gente perdió, de cuánta gente murió, de cuándo se dio, cuándo empezó, cuándo terminó, etcétera, todo lo que ustedes quieran, detalles, toda la información exacta. ¿Y qué? ¿Qué significa esa batalla? Eso es memoria. Memoria es lo que la gente recuerda y no solo eso, lo que la gente toma para sí misma. Hay que entender que después de la creación de los estados nación alrededor del mundo. Eh, eh, un concepto importantísimo es la creación de la, la idea de la nación, es decir, de unificar a la gente bajo un sentido de pertenencia, de, de sentido de grupo, de comunidad. Y una cosa muy importante es una narrativa nacional, una historia de la patria. ¿De dónde venimos? Obviamente, es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿de dónde venimos y para saber para dónde vamos y quiénes somos? Entonces, incluso, eh, parte de la historia de que de que los costarricenses estamos muy orgullosos de que no tenemos ejército, es parte de esa narrativa nacional que, que se ha creado. Eh, y obviamente el problema con las narrativas es que también presentan conflicto. Presentan conflicto porque hay, hay grupos de gente que van a estar de acuerdo con una narrativa y gente que va a tratar de proponer otra narrativa. Entonces, creo que la Guerra Filibustera es, es clara en el sentido de que es el, el símbolo más importante de la historia costarricense. Pero de nuevo, una cosa es la guerra y lo que significó en su momento a nivel político, económico, hegemónico, lo que ustedes quieran, y otra muy distinta es lo que los costarricenses entendemos como la guerra filibustera y lo que entendemos como, como la salvación de nuestra independencia, ¿no? Cosa que, que para los estadounidenses, que para un mexicano, que para un cubano, no, no lo van a entender porque no es algo que les pertenece. Entonces es de nuevo esa construcción de una historia y obviamente las historias, la memoria se puede no solo manipular sino que se puede transformar dependiendo también de las necesidades de, de los pueblos los pueblos a final de cuentas se unen por ciertos valores hay una, una serie de valores que con los cuales todos los miembros de una sociedad se identifican y que dicen: Bueno, somos parte de la misma sociedad porque somos esto y esto y esto y esto. Porque escuchamos la misma música, porque comemos las mismas cosas que otra gente no come, porque tenemos, celebramos tal y tal feriado que otra gente no celebra. En fin, hay tantas, tantas cosas. Y todas esas celebraciones, comidas, etcétera, están conectadas a valores. Y esos valores van a definir a qué grupo queremos pertenecer y a cuál no. El problema es cuando nos metemos en política, valores. Eh, también van a de definir a qué facción dentro de esa nación vamos a pertenecer, ¿verdad? Nuestra ideología, por ejemplo, va a tratar de ver la guerra filibustera de una forma o de otra y de ver qué, qué, qué valores vamos a tratar de recuperar. Entonces, también, claro, pueden puede crearse este conflictos internos, como usted lo mencionaba antes. Marco, yo no quisiera convertir esto en un diálogo entre vos y yo, pero... Claro. Me entusiasma tanto que quiero seguir preguntándote sobre otra cosa A ver. que incluso está en el título de tu conferencia. ¿Quién es? Entonces, ¿cuál es el papel del historiador? ¿Cuáles son los usos que se le puede que se pueden hacer de la historia? Eso Es muy importante eh, y de hecho cuando cuando escribí el título eh, tuve la tentación de escribir los usos y abusos de la historia. Pero ya se me hacía muy largo el título, ¿verdad? Pero de alguna ¿Es forma. Es el título de... de un libro que ya existe: Uso y Abuso de la Historia. De Ginsburg, no. Tal vez no. Tal vez no, no me acuerdo no de... de quién sí, sí, porque escuela. lo leí años. Años. <risa> <risa> tal, vez, o por, tal vez por eso estuve tentado a utilizar ese, ese subtítulo. Pero justamente, sí, los abusos de la historia y los usos. Eh, es lo mismo usar que abusar, la diferencia es la intención, ¿verdad? Eh, el uso es una, es un, tiene un sentido positivo, el abuso tiene un sentido negativo. Eh, como historiador, el problema del trabajo del historiador es que eh, obviamente es el análisis de los eventos del pasado, pero también podemos eh, eh, analizar el cómo repercute el pasado en el presente. Hay, hay historiadores que tratan de, de rechazar este tipo de concepto, ¿verdad? De centrarse solamente en estudiar el pasado específicamente pero hay otra corriente de historiadores que les gusta eh, eh, conectar el pasado con el presente o por lo menos hacer paralelismos a veces y en este caso creo que son hay usos muy importantes de la historia eh, el crear un sentido de, de, de pertenencia el crear una identidad por ejemplo el crear un sentido de que todos pertenecemos al mismo grupo la idea por ejemplo de la guerra filibustera eh, un uso que se le da es un sentido de patriotismo de orgullo nacional de que Costa Rica de alguna forma fue capaz de, 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 de detener una ola de invasiones que tomaron la mitad de México, ese tipo de invasiones, que tomaron toda Nicaragua, tomaron Cuba en cierto momento. Estados Unidos, Costa Rica pudo detener ese tipo de, de avances. Por lo tanto, este pequeñito país, tan diminuto, que a veces los mismos costarricenses creen que ser pues, pequeñito no es tan importante, ha demostrado cosas muy importantes en, en, en la historia. Y la guerra filibustera hace eso. Obviamente, tomar la guerra filibustera como un momento de orgullo nacional. Y conectarlo con otros momentos de orgullo nacional simplemente refuerzan ese sentido. Abusos, sí pueden haber abusos, porque podemos, por ejemplo, como se dio en 1955, acusar a miembros de nuestro propio país como filibusteros y decir, ustedes son malos, nosotros somos buenos. Es decir, destruir la narrativa de unión nacional y acusar a parte de los costarricenses de ser invasores filibusteros Una cosa es decir, eres un enemigo político mío. Otra muy distinta es decir, es un traidor a la patria. Es, es, ese es el, el, el uso, o el, en ese caso, el abuso de la memoria de la guerra filibustera puede tender a eso, ¿verdad? Eh, así que podría resumirlo tal vez en ese sentido, ¿no? Marco, doña Lizeth Monge hace el comentario, a ella le sorprende lo exitosos que fueron eh, los de la nueva era para mantener como oculta la... Eh, la guerra del 56 y sus uh -huh. héroes. Eso no quiere decir que no lo tuviera la gente en la memoria, sencillamente no era reconocido, sencillamente no se había escrito al respecto, no habían nacido los héroes que hoy día celebramos, uh -huh. porque todo eso también lleva un proceso histórico. Claro, hay un hecho, hecho interesante. De hecho, hay un discurso durante la época de la nueva era en la cual se menciona la guerra filibustera. A mí me parece curiosísimo porque el que da el discurso es un exiliado panameño. Es decir, una persona que no está al tanto de los conflictos internos costarricenses, que le piden escribir un discurso para el día de la independencia. Y obviamente él rebusca en la historia costarricense y dice: La guerra filibustera es el momento más heroico de Costa Rica. Hay que hablar sobre eso. Eh, José de Ovaldía se tiene un discurso para el Día de la Independencia en 1864, en el cual incluso menciona a Juan Santa María. Otro dato interesante, porque no tenemos realmente tantos documentos que prueben que, José, que Juan Santa María realmente estuvo eh, eh, en la batalla de Rivas en ese momento, ¿verdad? No, eh, ahora está como más clara la, la, la cuestión. Pero en ese momento, eso fue nada más ocho años después y no se tenía tan, una noción tan clara de lo que había pasado. Y sin embargo, José de Ovaldía. Habla de Juan Santa María. Es decir, si él, un extranjero, habla de Juan Santa María, es porque está claro que es un nombre que anda por ahí, que todo el mundo lo está comentando. Claro que sí. Se puede ver también en 1873, cuando eh, Lleras, el, mención, el libro que menciono, La Guarda del Campamento, menciona a Mora, a Cañas y a Santa María de nuevo. O sea, ¿por qué esos tres? Para nosotros, obviamente, son como los, los héroes típicos, o sea, conocemos bien los nombres, pero ¿de dónde saca él esos tres nombres? Bueno, porque son nombres, bueno, incluso Lorenzo Montzufar, como lo mencioné en su discurso, también menciona a Mora y a Cañas. ¿Por qué los tiene tan claros? O sea, el, tal vez lo que podemos decir es que, aunque la memoria, la narrativa nacional y la memoria colectiva se trate de eliminar, eh, eh, 10 años, 11 años no son suficientes, especialmente para un momento tan, tan traumático y tan importante como la Guerra Filibustera. Me parece excelente esa conclusión. Bueno, yo me fui, doña Laura, usted tiene la no, no, palabra. Sí, no. Bueno, doña Elizabeth, tenemos muchas felicitaciones. Dice, excelente, como no conocemos la historia costarricense y el doctor Cabrera nos la relata y de forma tan sencilla, nos dice don Hermes Alvarado. Después don Eduardo Méndez dice que es un excelente hilo conductor del recorrido histórico. Y también él nos dice que un comentario al margen es la de Dionisio Cabal, como promover en la memoria colectiva uh -huh. la imagen de Mora. Uh -huh. eh, doña Cintia Díez, sumamente claro, interesante, tantos detalles que, nos, que no han salido al aire antes. Yo creo que, que es, por eso no hay preguntas, porque don Marco estuvo muy, muy claro, claro. Ojalá sea así y ojalá que sea de, de provecho para todos los que asistieron a la conferencia. Y yo quiero, quiero agregar algo, Marco, que era el comentario que quería hacer como, eh, como me tocó estar en, en un papel importante en la lucha contra el TLC como diputada de la República. Eh, me parece que en alguna ocasión también lo mencioné que en ese momento nos decíamos filibusteros unos a otros. En la Asamblea Legislativa nos llamaban filibusteros a los que estábamos contra el TLC porque decían que estábamos realmente eh, interrumpiendo el trabajo en la Asamblea Legislativa cuando nosotros considerábamos que lo que estábamos haciendo era defendiendo el interés nacional. Y nosotros les contestábamos, los verdaderos filibusteros son ustedes que quieren entregar eh, los, los mayores intereses uh -huh. económicos del país a las empresas extranjeras. Entonces, ahí vemos otro uso del término ya eh, consabido. Definitivamente. Pues, a ver, aquí hay un mensaje. Bueno alguna cosa más Laurita voy a ver yo bueno no hay otro mensaje de katly Henderson agradeciendo ok bueno en el caso de que no tengamos más mensajes ni preguntas yo estoy segura que la gente se ha quedado. Dándole vuelta a todos esos planteamientos que hoy han escuchado, que para algunos no son tan sencillos, eh, quiero en primerísimo lugar agradecerle a Marcos por su participación el día de hoy en nombre de la Academia Morista y también deseo agradecer a la gente que ha seguido esta transmisión. Y a quienes la han hecho posible. Diego Badilla, que nos ha acompañado en la parte técnica desde la Biblioteca Nacional, y a Daniel Bonilla, que colabora con nosotros en la Academia Morista, quien ha estado eh, cuidando la transmisión por Facebook. Como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que han seguido esta transmisión y quedará eh, grabada en la Biblioteca Nacional para quienes no han tenido oportunidad de seguirnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas tardes.